Mi nombre y mi profesión, Jorge Haro, y soy artista sonoro y audiovisual. ¿Qué es lo que me apasiona de lo que hago? Así era, ¿no? ¿Qué es lo que me apasiona de lo que hago? La posibilidad de conocimiento. Y una clase mía tiene varias partes. Normalmente hay una parte más expositiva y después hay muchos momentos de análisis. Y algunos momentos de práctica, pero bueno, ahora mismo también la práctica se complementa con un taller que es parte de la cursada. Entonces, ese taller se lleva más de lo que antes se hacía a nivel práctico en el curso. Pero en todo momento lo que hay es como una necesidad de que haya debate y análisis de todos los temas, ¿no? Tanto en la parte expositiva cuando se trabaja directamente con el audiovisionado de piezas de todo tipo. Mi objetivo es que se considere el audiovisual como una unidad. Desde mi materia, que es de sonido, pero mi materia no es parcial de sonido, es de sonido en el contexto audiovisual. Entonces, que se considere el audiovisual como una totalidad, como una fusión de distintas dimensiones de conocimiento y perceptivas y expresivas. Y los trabajos prácticos están en función siempre de las, obviamente, de los temas que se tratan, pero de alguna manera lo que van como, o la intención, es que vayan construyendo o vayan generando una línea hacia lo que va a ser el trabajo práctico final, que es un trabajo de realización audiovisual, en donde, por ser una materia de sonido, está puesto el énfasis en lo sonoro, pero insisto con esto, siempre considerando lo audiovisual desde eso, desde la unidad. Que se lleve en una experiencia, ni buena ni mala, una experiencia. No, creo que está. Sí, sí. Representado. A ver, vamos a ver qué editan, pero sí.